Gracias te damos, Padre, en esta preciosa hora, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por ese precioso regalo que tú nos diste, Señor. No importó, Padre, llevar, Señor, ese calvario, Señor, por darnos, Padre, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor.
Padre,
noche, Señor, tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre Santo. Señor, aquí estamos para recibir el amor, recibir la gloria, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Te adoramos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Para ti, Padre, Señor, llévanos cada día.
día más de tu presencia, Señor. El amor nos Padre. El amor, Señor, cada día más de ti, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús, Padre, la presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Precioso nombre de Jesucristo, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es, hermanos, poder cantar al Señor, ya que es un privilegio, hermanos, precioso que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Amén. Poder cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Antes, hermanos, de retirar el lugar, hermanos, vamos, quiero tomar la última alabanza para el Señor, ya que, hermanos, hay mucho que hacer, pero quiero tomar esta alabanza al Señor. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, siempre debe salir una alabanza para el Señor. Amén. Dice, quiero darte adoración. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Nuestra boca está llena de alabanza, de adoración, ¿verdad? No de ira, hermanos, no de palabras que no edifican, ¿verdad? Sino que nuestra boca salga alabanzas para el Señor. Vamos a sonar esta alabanza para el Señor. Ayúdenme con sus palmas, hermanos, porque estamos de fiesta, el Señor. Amén. Gloria, vamos a decirle, quiero darte adoración. Gloria a Dios. Vamos a poner ahí, gloria a Dios. Vamos a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Quiero darte adoración. Señor, Dios bendiga a mis hijos, ¿verdad? Gloria a Dios, los tres no son, solo dos, amén. Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio, hijo de nuestro hermano Mario, pidiéndole al Señor que Dios nos bendiga. Amén, amén. Amén. Sigamos glorificando el nombre del Señor, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire qué bueno es el Señor, hermano. Bueno, es maravilloso el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Por esa hermosa alabanza de oración, hermano. Esa hermosa alabanza para darle la honra y la gloria. Dice en el Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítese de la presencia de Dios. De ese gusto. Cántele al Señor y a ver que el Señor le va a contestar todas sus peticiones. Así, hermano, vamos a seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a dejar a mi hermano Josué, Ciudad Real, gloria a Dios Todopoderoso. Él lleva el tiempo de las alabanzas.
el júbilo, hermano. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a dejar a mi hermano para que él también le cante a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Jesús, que bueno, Jesús, aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos. Qué poquito nos ha pedido. Dios bendiga a todos. ¿Cuántos estamos alegres? ¿Cuántos de verdad estamos alegres? ¿De verdad es alegre en esta noche? Pues nos alegramos de estar en esta noche, en este lugar. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la invitación que el Padre nos hizo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Que vuelve Jesús y luego a nuestros hermanos, pues, que nos dijeron que estuviéramos acá y acá estamos en esta noche. Amén. Gloria al Señor, damos gracias a Dios porque Dios es fiel y verdadero para con nosotros. Amén. ¿Para cuándo es bueno Dios, hermanos? Amén. De verdad, saluden que tiene la paz en esta noche. Díganle, hermano, no le conozco o sí le conozco, pero Dios le bendiga. Díganle. Amén, amén. De verle, gloria al Señor. No hay nada más hermoso que adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Hey. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es Jesús. Aleluya. Vamos con sus palmas en esta hora, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, mi rey. Bienvenido, hermanitos. Bueno. Estoy aprendiendo, Señor, a confiar en ti. Estoy aprendiendo, Señor, a depender de ti. Pues tu palabra me dice cada día, Señor, confía solamente en mí y la respuesta que das. Ahora solo quiero que mi Señor me bendiga. Promesa solo tengo de tu palabra, mi Dios. Cuidas de las aves, tú cuidarás de mí. Promesa que mi vida hoy la comparte de mí. Ahora solo quiero de mi Señor depender. Promesa solo tengo tu palabra, mi Dios. Si cuidas de las aves, tú cuidarás de mí. Por esa piel divina, hoy la comparte de mí. Y a su nombre, se vuelve el Señor. ¿Cuánto estamos aprendiendo de ese Dios? Aleluya. ¿Cuánto dependemos de ese contigo? Aleluya. Estoy aprendiendo, Señor, a confiar en ti. Estoy aprendiendo, Señor, a depender de ti. Pues tu palabra me dice cada día, Señor, confía solamente en mí y la respuesta te darás. Ahora solo quiero que mi Señor me prende. Promesa solo tengo de tu palabra, mi Dios. Si cuidas de las aves, tú cuidarás de mí. Promesa que mi vida, hoy la comparte de mí.
estuviéramos en esta noche, en esta lugar. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos, pues siempre a donde vamos, pues conocemos nueva familia. Amén. Aleluya. Donde quiera que vamos, conocemos nueva familia, y yo sé que los que estamos en esta noche son mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque somos lavados con la misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos. Hey. Sí, usted ha lavado. Aquí no estamos viendo rótulo. Aquí no vemos quizás denominación. Todos nosotros somos, por la misericordia de Dios, llamados hijos de Dios. Amén. Amén. De Dios en esta noche. ¡Hey! ¿Se considera hijo de Dios? Cambie esa cara y ponga una cara alegre. ¡Aleluya! 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 Veníamos con otros hermanos ahí y estuvimos exaltando el nombre de nuestro Dios y bueno, pero hoy solo me acompaña lo que es mi mamá, mi papá me acompaña en esta noche. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¿Por qué no lo sea, hermano? ¡Gloria al Señor, hermano! ¡Sin nombre de nuestro Dios! Sino que el día de mañana tenemos una actividad pues y hay que darle la gloria a Dios. ¡Amén, hermano! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Cantamos este canto, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. A su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cruz por ti.
Exalte el nombre de nuestro Dios, aleluya. Amén. Así que le voy a pedir a los músicos que le acompañen, gloria al Señor. Así que, hermano, dejo a mi hermano, gloria al Señor. Y sigámonos gozándonos en esta noche, amén, hermanos. Amén. Sigámonos gozando porque esto apenas comienza, amén, hermano. Gloria al Señor, Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, donde venimos con un propósito de exaltar el bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar unas dos alabanzas para la honra y gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios,
Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza conocida para que todos las cantemos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Thank you.
Aleluya. Gloria al Señor. Hermana Alfreda de Palmas, a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor Todopoderoso. Aleluya. Bienvenido, hermanos. Cristo. No se acabe ese gozo, hermanos. Amén. Le sigamos alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Así vamos a recoger ofrenda por el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a pedir a mi hermana Carmen que ella reciba el privilegio de recoger ofrenda. Gloria a Dios. Y vamos a dejar a mi hermana Ida, gloria a Dios, en el tiempo de los coros. Gloria a Dios. Nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Que no se acabe ese gozo, hermano. Amén. Porque Cristo viene. Viene Cristo, hermano. Amén. Y nos debe de hallar. Así dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Le doy gracias a Dios, pues, porque nos permite que podamos estar en esta hermosa vigilia, dándole la honra a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Sabemos que estas reuniones son las que le agradan al Señor. Amén. Porque dice en el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que el Señor Jesucristo va a venir, no va a venir por un título, ¿verdad? Sino que va a venir por todo aquel que está haciendo la voluntad del Señor. Y ya está.
Amén. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a mi esposa, gloria al Señor. Vos son hermosos coros, hermano. Gloria a Dios, todo poderoso. Qué bueno, hermano, nos hemos gozado delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que usted está gozoso. Amén. Y así va a estar gozoso cuando reciba la palabra de Dios. Amén. Que no se acabe ese gozo cuando venga la palabra del Señor y el Señor nos hable. Así que en esta hora, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él venga hablando en nuestras vidas. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor Jesús, por todo este momento, Señor, que tú nos has permitido, Padre, el poder entonar esas hermosas alabanzas, Señor, esos hermosos coros, Padre, para tu honra y gloria, mi Dios Todopoderoso. Señor, sabemos que tú estás cerca, Señor, tu venida, Padre, y debemos de estar, Señor, pendientes de todas las señales que están sucediendo en el mundo, Padre. Yo sé, Señor Jesús, que muy pronto vienes a traer a tu iglesia, Señor, a tus hijos, mi Dios Todopoderoso. Y en esta hora, Señor, tú vienes hablando a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te pido en esta hora, mi Dios, que uses, Señor, a mi hermano, Padre. Señor, en este momento, Señor, quiero predicar tu palabra, Señor Jesucristo. Que tú uses, Espíritu Santo. Que tú vengas poniendo esa palabra, Señor, en su boca. Señor, que tú nos vengas exhortando. Que tú vengas hablando a nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor, pensamientos, tú conoces nuestro corazón, Señor, a ti no te podemos engañar, mi Dios Todopoderoso. Yo sé que usted, Señor, va a traer una palabra, Señor, a nuestra vida, Padre Todopoderoso. Me pide en esta hora, mi Dios, que bendigas a mi hermano, que tú lo fortalezcas, que reprendas toda acechanza del enemigo que quiere tomar en esta hora, Padre, porque usted, Señor, es el dueño de todo, Padre, y sabemos que tú eres nuestra protección, nuestra coraza, Señor, en esta hora. Bendice a cada uno de tus jóvenes, Señor, que ellos abran sus oídos espirituales, Señor Jesucristo, de lo que tú vas a venir a traer a nuestras vidas, Padre. Te clamamos, Señor, en esta hora, que tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, y que tú vengas usando, Señor, a mi hermano en el tiempo de la predicación, Señor Jesucristo. Yo te pido en esta hora, mi Dios Todopoderoso, que derrame, Señor, de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, aquel que ha venido, Señor, amado, mi Dios Todopoderoso, hoy es el momento, Señor, en que tú vengas, Señor. Espíritu Santo, toca el corazón, Señor. Toca ese corazón, Señor Jesucristo, que yo sé que usted, Señor, va a hacer algo especial en esta noche. Usted va a romper cadenas, Señor Jesús. Rompa cadenas, Padre Todopoderoso, porque para usted no hay nada imposible, Señor. Nadie se puede resistir, Señor, ante tu presencia, mi Dios Todopoderoso. Nadie, Señor Jesús, puede resistir hasta los demonios tiemblan, Señor Jesús, ante tu presencia, mi Dios Todopoderoso. Hoy te damos la honra y la gloria, Padre. Habla nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso, y que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y del fruto que debe dar, Señor Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir, hermano, que usted sea reverente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy es de tiempo. Acuérdense que cuando usted otro tiempo de la gran tribulación, hermano, esta palabra va a ser quitada. Sí, amén. Y vamos a tener confesión, dice, por oír palabra de Dios, hermano. Así es que hoy es el momento en que usted abra sus oídos espirituales, hermano, y oiga lo que el Señor quiere hablar a sus vidas. Así en esta hora viene el predicador, es mi hermano Josué Ciudad Real, es el que lleva la palabra del Señor, hermanos, y que el Señor me lo bendiga. Gloria. Amén, a gloria a Dios. Jesús, bendito Dios. Gloria a Jesús. Que lo bendiga una vez más, hermanos. Amén. Que lo bendiga una vez más. Amén. No se ha apagado el gozo todavía, ¿verdad? ¿No? Amén. Gloria a Dios. Que dice que no se apague el gozo. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios una vez más porque Dios es bueno. Amén. Bien. Ustedes deben escuchar palabra, ¿verdad? Amén. Vamos a la Biblia, el libro de Romanos. Gloria al Señor. Es capítulo 13. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Libro de Romanos. Romanos capítulo 13. Yo me siento en familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Comparta la Biblia con el que no ha traído, aleluya. Amén. Qué buena Dios. Romanos capítulo 13 y el versículo que leemos en esta noche es el versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga puestos en pie, reverencia a la palabra, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así a la letra. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Padre, gracias le damos. Le pedimos que nos bendiga Dios en esta noche. Bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos. Bendiga a este remanente que está en este lugar, congregado en esta noche, en este lugar. Muchos han venido, Señor, buscando un milagro, Señor, buscando, Señor, esa provisión, Dios eterno. Señor, le pedimos que en esta noche nos bendiga y nos ayude y nos fortalezca, nos dé la fuerza, Dios. Señor, que mientras su palabra es predicada en esta noche, puedan haber milagros. Ayúdenle, Dios mío, a salir victorioso. Señor, le pedimos que nos ayude en esta noche. Queremos atesorar su palabra y que usted diga el buen consejo a nuestras vidas. Que su palabra, Dios, venga consolando, edificando y exhortando nuestras vidas. Señor, que al escuchar su palabra no seamos los mismos, sino que seamos diferentes para la gloria de su nombre. Gracias le damos en esta noche. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar en esta. Es decir, ahora, gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria. El tiempo está cerca. El tema de esta noche es: el tiempo está cerca. Cuando hablamos acerca de que el tiempo está cerca, usted sabe muy bien, hermanos, que el tiempo que tenemos en esta tierra son tiempos decisivos ya. Amén. Son tiempos contados ya lo que estamos viviendo. Quiero traerle a memoria que el Daniel, cuando ve la revelación de las 70 semanas, esas 70 semanas que él estaba observando en aquella visión que el ángel le lleva la revelación a Daniel. Hermanos, estamos viviendo ya, hermanos, en un sistema, hermanos, neutral, en el cual, hermanos, estamos entre la semana 69 y la semana 70. Dice la Biblia, hermanos, que 7 semanas iban, hermanos, a ocurrir desde el libro de Nehemías, habla que cuando el rey Ciro da cartas a Nehemías para que se reconstruya otra vez, oiga bien, se reconstruya el templo, porque cuando Nabucodonosor, cuando entró con todo su ejército, destruyó todo Jerusalén, oiga bien lo que amén, estoy diciendo, amén. Destruyó todo Jerusalén y quedó aquello desolado, y el pueblo judío lloraba por no estar en su tierra prometida, oiga bien. El no estar en su tierra prometida, ellos lloraban y ellos sabían que había quedado desolada aquella ciudad. Las puertas del templo habían sido destruidas, hermanos. El templo aquel había quedado tremendamente destruido por completo. Dice la Biblia que entonces le pregunta el rey a Nehemías y le dice: ¿por qué estás triste? Estoy triste porque mi pueblo no tiene ni puertas, no tiene ni muro, es asediada por completo. Entonces le dice: ¿qué necesitas que te haga? Dice la Biblia que le dice: a que necesito que me des carta para poder yo ir a mi pueblo, gloria al Señor, y poder reconstruir otra vez el templo. Quiero que me des madera, quiero que me des lo necesario para volver a reconstruir. Dice la Biblia que desde ese momento, cuando fue otra vez dadas las cartas, oiga bien, dadas las cartas para que
se reconstruyera el templo, comienzan 7 semanas, gloria al Señor, y esas semanas se cumplieron 49 años, oiga bien, 7 semanas en las cuales, hermanos, desde el momento que se da la carta hasta la reconstrucción del templo, de la construcción del templo, oiga bien, hacia Jesucristo, gloria al Señor, se están cumplidas 69 semanas. Amén. Quiere decir que desde el momento, hermano, que Cristo llega a la cruz del Calvario, oiga bien, cuando Él llega a la cruz del Calvario, desde ese momento el reloj de Dios se tiene que parar. Amén, amén. Porque la Biblia dice que usted y yo no teníamos nada que ver con los judíos. Nosotros no teníamos esperanza, pero ¿sabe qué es lo que pasó? Cristo nos vio con ojos de misericordia. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aquella mujer sinofenicia le dice: Señor, por favor, ten misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hazme un milagro, por favor. El Señor no le hacía caso, iba caminando. Los discípulos le dicen: Mire, Señor, esta mujer no es molesta. Por favor, despídela, porque no es molesta esta mujer. Porque si él viene gritando detrás de nosotros que quiere que le haga un milagro, Jesús se da la vuelta y le dice: Si yo he venido los de la casa de Israel, ustedes, le dice, ¿acaso es lícito darle el pan de los hijos a los perros? Amén. Oiga, qué palabra madura, hermano. Y sí, así dijo. Amén. Es lícito darle el pan de los hijos a los perros. ¿Y sabe qué dijo aquella mujer? ¿Sabe con todo esto lo que Dios anda buscando? Que nosotros tengamos fe. Aleluya. Amén. Eso es lo que anda buscando Dios de nosotros. Dice que aquella mujer le dijo: Sí, Señor, tiene razón. No es lícito darle el pan de los hijos a los perros, pero sabe algo, aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perrillos. Amén, gloria a Dios. Y eso nos tocó a misericordia, al Cristo de la gloria. Dice que en ese momento le dijo: Mujer, grande es tu fe. Oiga, aquella mujer, oiga, no era judía, era una mujer cananea, era una mujer extranjera, no tenía nada que ver ni pedir misericordia, no tenía derecho a pedir ningún milagro. Pero ¿sabe qué es lo que Dios vio, hermano? Gente necesitada, hermano. Dios vio, hermano, que había gente necesitada, gente que se está hundiendo en el pecado, gloria al Señor. Y yo creo que los que estamos en esta noche estamos salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted está en esta noche, déle las gracias a Dios, porque no está en una vigilia cualquiera, aleluya. Usted está en esta noche dándole la gloria al que gloria se merece, aleluya. Si estamos en esta noche, quiero que comprenda dónde Dios nos tiene a usted en esta noche. Porque estar sentados en esta silla no es para cualquiera. Cuánta gente allá afuera anda, cuánta gente anda emborrachándose, cuánta gente está perdiendo la vida. Pero ¿sabe por qué estamos en esta noche? Por la pura misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en esta noche denle palmas al Señor. ¡Aleluya! Señor, gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme rescatado, Señor, aleluya. Desde el momento que Cristo llega a la cruz del Calvario, se cumplen las 69 semanas, oiga, y el reloj profético de Dios se detiene. Dice la Biblia que cuando Cristo está en el madero, gloria al Señor, a la hora novena, dice la Biblia, oiga bien esto, dice, hermano, que comienza, hermano, a oscurecerse, hermano, se comienza a oscurecer, hermano, gloria al Señor, se oscurece toda la tierra, y dice que en ese momento comienza a haber un gran terremoto, y cuando ese terremoto sucede, dice que el velo del templo, oiga, el velo del templo se rasgó en dos, aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted y yo no podíamos entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Eran los sacerdotes. Sí, amén. Quienes entraban al lugar santísimo eran los sumos sacerdotes, que entraban a ese lugar cada año a expiar los pecados del pueblo. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Gloria al Señor. Cristo dijo: Bueno, entonces mi pueblo ha creído en mí. Gloria al Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces creemos, hermanos, nosotros. Y este es el error que hemos llegado muchas veces. Que decimos nosotros que los judíos no creyeron en el Señor. La Biblia dice, en la versión es antigua, dice, óyeme, cuando dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En otras versiones más antiguas dice, a los de su oficio vino. ¿Y quiénes eran los del oficio de Cristo? Eran los sacerdotes,
eran los doctores de la ley, eran los ortodoxos, eran aquellos hombres que, hermano, eran aquellos hombres que ellos decían: nosotros tenemos la ley, nosotros estamos regidos por la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a los suyos vino a los suyos, a los fariseos. Por eso que los fariseos siempre estaban diciendo: bueno, ¿cómo es que este hace milagro? Y este hombre, si es hecho fuera demonio, porque tiene a Belcebú, decían. ¡Santo! Imagínese usted, y dice la Biblia que desde ese momento, hermano, gloria al Señor, dice que cuando él, gloria al Señor, estaba en la cruz, dice que se rascó el velo. Gloria al Señor, ¿qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos entrada hoy al lugar santísimo. ¡Dígame! Gloria al Señor. Quiere decir que hoy podemos venir y levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, gracias, gracias, Cristo bendito, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oiga, desde el momento que Cristo llega a la cruz del Calvario, se detiene la semana 69. Y desde el momento en que Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, desde ese momento hasta la fecha, llevamos 2018 años de gracia. Amén. ¿Cuántos años llevamos, hermano? 2018 años de gracia. Oiga, llevamos, hermanos, nosotros tenemos tiempo, hermano, en que Cristo dijo: bueno, entonces voy a cegar a los propios niños y voy a darle oportunidad a los gentiles. ¿A quién de los gentiles? A nosotros los salvadoreños, a nosotros los cristianos. Amén, gloria a Dios. A nosotros vino la gracia y la misericordia de nuestro Dios, no siendo merecedor. Ahora dice la Biblia que desde el momento en que Cristo derrama su sangre, entra una nueva generación de cristianos, aleluya. Ahí nace el Pentecostés, gloria al Señor, porque han sido lavados con la sangre de Cristo, aleluya. Y desde ese momento para acá, el Evangelio se ha difundido por todas partes, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero no se ha cumplido todavía la semana 70. ¿Sabe cuál es la semana 70? La semana 70 es la gran tribulación. Amén. Que significa que son 7 años. Amén. Ahora, pero no hemos llegado a ese momento. No hemos llegado, hermanos, todavía a apresurar, hermano, la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo ahorita son de gracia para el pueblo gentil. Amén. Usted y yo, gloria al Señor. Cristo dijo: bueno, entonces voy a detener el tiempo para que pueda entrar la iglesia gentil, aleluya, gloria al Señor, para que puedan entrar los salvadoreños, para que puedan entrar los hondureños, los guatemaltecos, gloria al Señor, para que entrar a todas las razas, gloria al Señor, que cree en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, hermano. Yo creo, hermano, que en esta noche yo estoy seguro, hermano, gloria al Señor, que si Cristo no hubiera venido a tiempo a mi vida, gloria al Señor, ya no estuviera sobre esta faz de la tierra, mi hermano. Pero ¿sabe por qué estamos en esta noche? Estamos por la pura misericordia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. En Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Él vive, 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 vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, quiero que comprenda algo. El apóstol Pablo le está hablando a los romanos y le dice esta palabra, oiga, y eso, conociendo el tiempo, oiga esa palabra. Y esto, conociendo el tiempo, o sea que le está hablando a una iglesia que conoce muy bien, que ha venido, gloria al Señor, a los pies de Cristo. ¿Cuántos hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón? Amén. Levante la mano cuando somos cristianos. Amén. Ahora, dice la Biblia que conociendo el tiempo, oiga, ¿y cuál tiempo que estamos viviendo? Los tiempos finales que estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que me llena de gozo a mí? Que cada día nos vamos acercando a la recta final. Aleluya, gloria al Señor. Por eso yo le digo en esa noche: no pierda la esperanza, mi hermano. No pierda la esperanza. Si estamos en esta noche, en este lugar, es porque Cristo nos ama. Aleluya, gloria a Dios. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos, hermanos, procedamos a amar. Se lo está hablando a la iglesia. Amén. ¿Y por qué le está hablando a la iglesia? Que vuelva otra vez al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros estamos alejados de Dios. Amén. Muchos podemos estar en esta noche. ¿Cuántos años tiene usted, hermano pastor, de estar en el Evangelio? 10 años. ¿Alguien tiene más? Quizás hay hermanos que tienen más tiempo de estar en el Evangelio. Oiga,
Pero ¿sabe por qué? Estamos con la pura misericordia de Dios. Amén. De estar en la iglesia, hermano. Usted tenía planes de estar en la iglesia de algún tiempo, hermano. Antes de su vida pasada, usted dijo que se puede que bonito hacer en los cultos. Y cuando me invitaron los hermanos, hermano, vamos a leer. Amigo, le decía, vamos a la iglesia, le invitamos. ¿Qué es lo que decía usted? No, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero saber nada de los evangélicos. Muchos hermanos de los que estamos acá, no queríamos nada del evangelio. Éramos perversos, éramos los peores de esta tierra. Y a la semana decía, mire, hija linda, vaya a la iglesia, no, es que no puedo, me toca a alguien una noche. El hermano me decía, no, tengo que ir allá a las fiestas patronales, tengo que ir a hacer otra cosa, ahorita no tengo tiempo para el evangelio. Nadie de los que estamos en esta noche teníamos tiempo para Cristo, pero ¿sabe qué es lo que es hermoso? Que nosotros no buscamos a Cristo, Él nos buscó a nosotros. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No. No. ¿Usted pensó que iba a ser cristiano alguna vez? No, ni por la mente se cruzaba. Y perdón, la hermana, ush, a la alma Catalina así, ush, y se convocó un mujer preñado que acababan de dar. Manda larga, cuando voy a dar una Biblia, como cuando voy a dar una manga larga, eso no se nos cruzaba a nosotros en la mente, hermano, eso no deseábamos nada de Dios, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta noche, que por la misericordia de Él estamos en este lugar, gloria al Señor, y Él ha puesto una esperanza viva en usted, mi hermano, gloria al Señor. ¿Sabe cuál es esta esperanza viva? Que pronto aparecerá el Rey eterno, aleluya, gloria al Señor, sonará la trompeta, gloria al Señor, sonará la trompeta, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le estamos esperando? Amén. ¡Qué poquito! ¡Santo! Porque cuando comenzamos a tocar estos puntos, dice el apóstol Pablo, conociendo bien el tiempo. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempo decisivo ya? Amén. Ya no es tiempo de estar, hermano, quizás, hermano, pensando, ¿me hago evangélico de verdad o no me hago evangélico? ¿Me meto con todo o no me meto con todo? Porque muchos están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Oiga bien, hermano, muchos están así, hermano, muchos están dentro de las congregaciones así, andando en tinieblas, hermano. Por eso es que dice la Biblia, aleluya, gloria al Señor, este pueblo, pero de labios me honra. Amén, es verdad. Este pueblo solo de sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú puedes cantar bien bonito, tú puedes hacer todo lo que puedas. Aquí podemos predicar. Pero su corazón, ¿a dónde está? ¡Aleluya! ¿Dónde está su mente? Es verdad. ¿Qué estás pensando ahorita? Y el que escudriña la mente y el corazón es el Cristo. Sí, amén. El que escudriña la mente y el corazón. Gloria a Dios. Quien escudriña la mente y el corazón es Cristo. ¡Aleluya! Él se pasea en ese lugar y dice, vaya. Ahorita porque sepa algo, gloria al Señor, que las cámaras están puestas allá arriba. Sí, amén. Las cámaras están puestas. Mira, hermano, están tomando video ahorita. Allá arriba están tomando video también, hermano. Amén. Y están viendo y el Espíritu Santo se pasea. Aleluya, gloria al Señor. Y él escudriña el corazón y dice, ah, mi hija no me ha venido a adorarme esta noche. Aleluya, ha hecho presencia, pero su corazón está pensando allá en Chepito. ¡Santo! Allá pensando qué es lo que va a hacer mañana, si viene al culto a las 3 de la tarde o no viene. Ah, ahí está Dios escudriñando todo. Gloria al Señor. Que lo que quiere Dios, que estemos alma, cuerpo y espíritu. ¡Gloria a Dios! Repito, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Dios nos quiere completos en esta noche. Amén. Por eso es que está diciendo el apóstol Pablo, conociendo bien el tiempo. ¿Y qué tiempo estamos viviendo? Tiempo final ya. Finales, ¿sabe por qué? Porque lo que estamos observando a nivel mundial son cosas, hermano, que se tienen, que ya están escritas en la palabra de Dios. Por eso es que yo le digo en esta noche, le digo a todos los hermanos donde quiera que vamos, no ponga sus esperanzas en cualquier hombre de esta tierra. Su esperanza tiene que estar, su mirada tiene que estar en el Rey eterno, aleluya, gloria al Señor. Amén. Tiene que estar su mirada en el Rey incomovible que nunca se mueve. Ahí tiene que estar su mirada. Qué tremendo es, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre. Ay, hermana Chepita, a ver cómo nos mirará el otro año, ¿verdad?
Aleluya. Los frijoles, todo está subiendo. Ay, lo que es terrible. Decían que los cambios venían. Están peleando banderas políticas. Usted tiene que pelear la batalla espiritual. Sí, amén. Usted no tiene que pelear lo que es mejor, quién es mejor, quién va a ser mejor. No. Su cuidado tiene que estar en Cristo y sabe que su caminar está seguro en Cristo Jesús. Aleluya. Porque el que le da de comer es el Dios de la gloria. Gloria a Dios. Tiene que estar aferrada a nuestra posición. La Biblia dice, conociendo bien el tiempo. Oiga, ven conmigo al libro de Gloria al Señor de Efesios capítulo 5. Vea lo que dice la Biblia. Va a leer la Biblia conmigo en esta noche. Aleluya. Vea lo que dice el libro de los Efesios. Gloria al Señor capítulo 5. Gloria al Señor. Vea lo que dice el capítulo 5. Gloria al Señor. Y el verso 16 dice así. Aprovechando bien el qué. Tiempo. Aprovechando bien el qué. Diga conmigo, el tiempo. El tiempo. ¿Cómo aprovechamos nosotros el tiempo, hermano? ¿Cómo aprovechamos nosotros el tiempo? La Biblia dice, oiga, dice que conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo a los romanos, que está diciendo que el tiempo de que Cristo pronto va a volver está cerca más que nunca. Amén, gloria si usted a Dios. Piensa que Cristo se va a tardar años más, se está equivocando. Que no solo a la iglesia venís a orar, sino que también en tu casa, cuando tú te vas en el autobús, cuando vas en el microbús, cuando vas caminando, tú tienes que estar conectado con el Cristo de la gloria. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Y cuando tú estás conectado con ese Cristo, estás aprovechando bien el tiempo. Aleluya, estás lavando, gloria al Señor. Estás aprovechando el tiempo, Señor. Puede ser que su venida sea en este momento. Aleluya, estás trabajando. Ahí tienes que estarle pidiendo, Señor, Señor, ayúdeme por favor a santificarme, a guardarme para usted. Oiga lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días malos. ¿Los días cómo son, hermano? Malos. ¿Usted cree que son buenos los días que estamos viviendo? No. Los días que estamos viviendo ahorita, hermano, son de angustia, de aflicción, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Dios ha puesto paz en nuestro corazón. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Sí, porque en este momento, ¿cuánta gente no está en un hospital, hermano? ¿Cuánta gente no está en un hospital? ¿Cuánta gente ahorita en este preciso momento la están matando? Está perdiendo su vida. Pero ¿sabe algo? Los que estamos en esta noche, y la gente puede decir, los vecinos, y esa gente que no se aburre de hacer culto, y esa gente que no se aburre de hacer vigilia, ¿sabe por qué no nos aburrimos? Porque esto es aprovechar el tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Esto es aprovechar el tiempo. Aleluya, porque la venida del Señor está cerca. Gloria a Dios. Dicen, es que ellos no entienden esto. ¿Saben qué es lo que van? Ellos van a desear esto cuando la iglesia se vaya. Sí, amén. Entonces ahí van a venir todos los vecinos. Hermano pastor, abra la puerta. ¿Qué ha pasado? Y que como no se congregaban, no oían los anuncios. Bye. Ah, pues no hagamos, no ver culto, quizás tenían salida los hermanos. Vámonos de nuevo, vamos a ver la novela, hermana. ¡Alto! Y cuando esté el noticiero, miles de personas han desaparecido en El Salvador y a nivel mundial. ¡Gloria! Oiga, hermana, lo que están diciendo, se han desaparecido. ¡Dios! Y la otra va a decir, hermano, ¿no será que nos quedamos, hermana? ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Cree usted, hermana, que nos quedamos? Yo creo que sí, hermana. Va a ser tremendo eso. Porque eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. A la iglesia, no, con el evangelio, hacemos lo que nosotros queremos hacer. Si querés, venís al culto. Si no querés, no venís. Es verdad. Aleluya. Y sabe que muchas veces nosotros teniendo tiempo. Tenemos tiempo. Ay, no voy a la iglesia. Ay, no, es que canta la hermana aquella que no le hablo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria! Ay, no, es que va a predicar aquel hermano. No, hombre, es que el hermano solo gritando. Y, ¿qué me tiene? ¡Aleluya! ¡Gozate, gozate! Tiene que entender que cuando viene al culto, viene a buscar la presencia de Dios. ¡Vamos con él! ¡Aleluya! ¡Cuánto nos vamos! ¡Levanta la mano! ¿Quiénes se van? ¡Aleluya!
Aleluya. ¿Qué tal si en este momento fuera el rayo? Gloria a Dios. ¿Cuánto nos vamos? Amén. Ah, ¿sabe por qué no decimos amén? Porque sabemos cómo andamos nosotros. ¡Santo! Sabemos cómo andamos nosotros. Sabemos que somos mal hablados todavía. Sabemos que todavía las hermanas se cortan las cejas todavía. ¡Aleluya! No, si un hermano lo dice. ¡Aleluya! Si en la iglesia me ven ahí con la falda y el pastor que me van a ver bien. ¡Aleluya! Usted que anda buscando maridos ajenos. ¡Santo! Si a la iglesia se viene a adorar a Dios, no se viene a ver, no se viene a buscar carne, se viene a buscar Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se viene a buscar del Rey de Reyes. ¡Amén! Yo una vez en la adoración, nadie está en la adoración. Todo en la adoración es para cerrar nuestros ojos y alabar al Señor, ¿verdad? Y los hombres ahí. ¡Santo! Y las hermanas ya no se digan. ¡Santo! ¡Gloria! Y las hermanas se preguntan. Ya vio el nuevo que ha venido. ¡Santo! Es que la iglesia se viene a buscar de Dios. Mire, por eso lo que me gusta lo que dice el Salmo 100, entrar por sus puertas. ¿Cómo dice? Con acción de gracia. O sea que está bien que des pan con pollo en una acción de gracia por un milagro o una sanidad que Dios ha hecho, pero ¿sabe cuál es la verdadera oración? ¿Sabe cuál es la verdadera acción de gracia? Todos los días que nosotros venimos entrando por esa puerta. Sí, amén, gloria a Dios. Entrar por sus puertas. Otra cosa, pero no viene. Y el problema es que no trae amigos a la iglesia, sino que hasta el chucho trae para que vaya. ¡Santo! No vino. ¡Aleluya! Hermanos, ese es el problema. Aprovechando bien el tiempo. Oiga, el tiempo. Porque el tiempo ya está cerca. Dios. Y vamos a pensar, véanlo con los ojos espirituales, que el tiempo de Dios, el reloj de Dios, ya está un minuto para sonar la trompeta, imagínense. Amén. Si la Biblia dice en el libro de los Salmos que para Dios mil años es como un día. Imagínense los segundos y los minutos, hermano, que no ha de ser para el Señor. O sea que estamos a milésimas de segundo, hermano. Amén. Que Cristo pronto venga. Amén. Gloria a Dios. Yo lo estoy esperando, gloria al Señor. No sé si usted le está esperando, pero yo lo estoy esperando en esta noche. Amén. Aleluya. Y si no viene hoy, va a venir mañana. Y si no viene mañana, yo voy a estar firme esperando su venida. Gloria Amén. Al Señor. Cristo viene pronto. Y aquí hay una palabra, oiga lo que dice, lo que estamos leyendo en el Romanos, oiga lo que dice. Dice, oiga el verso 11 del capítulo 13, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del qué. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. Y no le estoy hablando de un sueño literal, que usted, eso es normal que usted a esta hora ya le dé sueño. Pero sabe que a veces nos da sueño. Está con tú en el chat ahorita. Santo. ¿Por qué para los buenos somos malos nosotros? Esta noche yo creo que todos los que estamos acá deberíamos de estar saltando diciendo gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi rey, te amo. Gracias, papá. Aleluya. Gloria al Señor. En esta noche me diría, este es el gozo. Este es el gozo que produce el evangelio. Gloria a Dios. Es que el evangelio para gente que diga, cuando uno habla con hermano, que están solo lipidia y de gracia. Había una señora por allá que siempre que iba o siempre que la miraba, hermana, ¿qué tal? Ay, hermano, ahorita pasando la prueba. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahorita pasando la prueba. ¿Y qué tiene, hermano? Viera que me quieren quitar el puesto, viera que no vendo, viera que aquí, viera que ya me quieren quitar la casa, viera que no sé qué, que no sé cuál. Y ahorita no tengo dinero. Toda la vida. Usted no tiene que andar demostrando. Si tiene problemas, usted no tiene que andarlo demostrando. Usted póngale sus cargas a Dios y Él le va a ayudar. Amén. Y si hay alguien de confianza, puede decirle, hermano pastor, hermano ministro,
No ande contando sus problemas. Yo le doy un consejo a la hermana, no ande contando sus problemas, porque hay hermanas que ponen a andar, mira que mi marido aquí, Usted diga, hermanito, como toda una sierva de Dios, diga, hermanito, hermano pastor, solo le pido sus oraciones. Estoy pasando la prueba ahorita, pero yo sé que Dios es fiel, Dios me va a ayudar. ¡Lléveme! ¡Amén! ¡Haz ahí, mamá! ¡Gloria a Dios! Pero eso que andan contando, viera que mi marido, viera que mi mujer, viera y comienza. Y hermano, y al final, el problema es que son gente que ni oran. Son gente que ni buscan de Dios. Y solo cuando tiene problemas viene a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hasta la fecha, esta hermana todavía anda en la limpieza. Entonces yo digo, bueno, realmente yo creo que para de Jehová que le caiga. Amén. Aleluya. Porque una cosa yo te puedo decir, por eso que el apóstol dice que podemos estar atribulados, pero estaremos gozosos, dice. El apóstol Pedro dice eso. Atribulados. Y no crea que era, no era cualquier cosita. Demos gracias a Dios que nosotros no hemos sufrido nada por el Evangelio. Si nosotros estamos completitos aquí, si el apóstol Pablo cuando estaba allá con Silas, allá en Filipos, allá en el calabozo de más adentro, no crea que estaban ellos allá. Ay, hermano Silas, yo creo que me voy a ir del Evangelio. Porque les habían pegado una buena, los habían planaseado bien, hermano. Y estaban en ese pueblo. ¿Y sabe qué dice la historia? No crea que le daban permiso de ir al baño. Señor carcelero, ¿cree que me da permiso de ir al baño? Así como usted cada rato va al baño, ¿no? ¡Ato! Que no puede estar tranquilo en el culto. ¡Gloria a Dios! Como que la hermana y los hermanos como que son chicharros para arriba y para abajo, para arriba, a ver que le den el baño. Y dice la Biblia que allá estaba Pablo y Silas en el cepo, oiga. Y dice la historia que ahí hacían sus necesidades. Se imaginan esa hediondez ahí de orines y de pupú y de todo, hermano. Y sabe que lo que sucedió a la medianoche, hermano Silas, vamos a hacer cultos aquí. Amén, gloria a Dios. ¿Qué siente usted en una herida que se haga y le caiga el sudor? ¿Usted cree que ellos le daban... llegaban los carceleros ahí, ¿verdad? Hermano Pablo, hermano Silas, tome, séquese. No, estaban sufriendo. Y sabe que dijeron, vamos a alabar al Señor ahorita vamos a hacer culto, aleluya, gloria al Señor. Y dice la Biblia que en ese momento comenzaron a cantar himnos. Oiga, no me pregunte qué cantaron, porque la Biblia no describe qué cantaron, pero dice que comenzaron a alabar al nombre de Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y comenzaron a cantar, quizás comenzaron a cantar, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, y en aquel cepo. Y dice la Biblia que en ese momento los carceleros escuchaban, aquellos que estaban presos, estaban escuchando el canto, y dice que vino, gloria al Señor, un terremoto en ese momento, aleluya, gloria a Dios, porque la gloria de Dios se siente en cualquier momento, aleluya, gloria a Dios. Solo necesita que tú le abras el corazón a Cristo, aleluya, gloria al Señor. Podrían haber quizás cuatro en esta vigilia, pero en esos cuatro está el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Si es que no necesitamos la iglesia para llenarla, para sentir el gozo se siente con los que vienen decididos. Amén. El día que bueno aparezcan cuatro a la oración, aparezcan cuatro en la vigilia. Ay, hermano, yo creo que no vamos a hacer vigilia. Oye, ¡alto! El hermano va a poner, vaya hermanito, usted canta cuatro alabanzas, usted canta los coros y yo predico. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y así se hace la bendición. Aquí no hay que esperar que vengan, o hay que esperar que venga el hermano que le toque dirigir. No, esta bendición es de darle ahorita, porque Cristo pronto viene. Aleluya. Gloria a Dios. Pronto viene mi amado, aleluya. Mi amado es blanco, es rubio, aleluya. Gloria al Señor. Dios. Él es el alado entre de mil, dice el libro de los Cantares. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, porque ha entrado un adormecimiento en la iglesia hoy en día. Un adormecimiento que hay, hermano, y un apetito, o mejor dicho, hermano, un sueño profundo que el diablo le ha puesto a la iglesia. Un sueño profundo que el enemigo le ha puesto a la iglesia. ¿Y por qué le ha puesto sueño? Y no crean que soñar, no, sueño profundo, espiritual. Ay, no, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, que todos los días culto.
Yo creo que me voy a congregar en una iglesia donde solo miércoles, viernes y domingo. Bye. Y los demás días a pecar. Los demás días, ¿qué hace usted? Si un día que no vaya uno al culto, uno se siente algo extraño. Sí, amén. Y cuando uno llega al culto, se siente algo caído uno. Amén. Y uno cuando llega siente que todos lo están viendo así, ¿verdad? Como que es extraterrestre uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando muchas veces. Imagina el hermano que aparece al mes, hermano. ¡Santo! Con malestar. Y lo peor, que está dando revelación, ¿bien? ¡Santo! Hasta dando profecía, ¿bien? Profecía del diablo, quizás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos que aparecen allá al tiempo. O hermanos son los que vienen a sacar el privilegio y de ahí se desaparecen. Va. Esa gente ni debe dar el privilegio, hombre. Porque ¿sabe a quiénes le va a dar privilegio? Aquellos que están en el fuego encendiéndose, aleluya. Amén, gloria a Dios. En el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Gloria al Señor, es que Dios quiere una iglesia viva, aleluya. Dios quiere una iglesia viva, aleluya. Porque cuando Él venga, va a venir a recoger una iglesia viva. Y la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Eso es que ya el Espíritu Santo ya no te toca, ya tener la conciencia. Ya tener la conciencia ya cauterizada, la mente cauterizada. La hermana que dice, vaya, voy a ver esta novela. Todo modo es bíblico. Moisés y los 10 mandamientos. ¡Alto! Y qué perverso es el diablo. David no sé qué le han puesto hoy. Y ahí está la hermana. Y lo peor, que viene al culto, viene a las 7 y quiere que rápido termine, porque ya va a comenzar la novela. Ya viene casi, viene tarde y quieren que se apuren. Y solo así. Ay, lo que nos da, mira, esta hermana, ya va a comenzar la novela, hombre. Eso que tú estás haciendo cosas y que el Espíritu Santo no te reprende, tienes que asustarte en esta noche. Sí, amén. Si ya no sientes que el Espíritu Santo te dice, mira, hija, eso es lo que estás haciendo, eso es lo que acabas de decir, está malo. El Espíritu Santo no está redarguyendo cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos en ayuno, cuando estamos en vigilia, cuando nos congregamos. El Espíritu Santo nos está redarguyendo, hijo lindo, hija linda, eso es lo que está haciendo, eso es lo que está viendo, eso es lo que está haciendo. Así como está actuando usted, está mal. Lo que tiene que hacer usted, Señor, perdóneme, Cristo, por favor, ya no lo vuelvo a hacer. Eso que el Espíritu Santo está todavía en tu vida, pero aquel que ya no lo tiene. Y hoy peor, que ya viene diciembre. Un montón de gente que dice, bueno, hermanito, yo me voy despidiendo ya. ¡Alto! ¿Y por qué, hermana, que va para los yunas? No, viene la temporada navideña. Viera que se venden las uvas, se venden las manzanas, viera que eso es. Y que hacen puertas también. Al rato el diablo lo va a quemar también. ¡Alto! Hermanas que andan vendiendo pantalones en el mercado. ¡Alto! Y el problema es, y yo creo que aquí hacen culto los 24, ¿verdad? ¿O no hacen culto acá? Aleluya. El hermano Cristian sabe que nosotros en la iglesia, los 24 y 31, en la iglesia vigilia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tiene que estar haciendo el cristiano en medio de esa gente ahí, hombre? ¿Qué va a estar haciendo usted en la casa? ¿Usted cree que va a dormir en la casa con una gran bulla de esos cumbiones? Gloria a Dios. Y los puertas, pum, 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 pum. ¿Usted cree que va a estar tranquilo ahí? El cristiano que tiene que decir, hermano, como vigilia ese día. Aleluya. Yo me quiero adorar al Señor. Yo me quiero el día 31. Yo quiero hacer algo. Aleluya. Quiero adorar a mi Señor. ¿Sabe por qué es eso? Ah, ya que les dije esto, ya empieza ya. Ya lo veo, ya pusieron al guarí. Aleluya. ¿Qué va a estar haciendo la hermana con el hijo? Que, ay, es que mi hijo ha venido de los jornales, pero yo tengo que hacer la gallinita asada. ¿Y qué va a estar haciendo usted en medio de esos bolos ahí? Dígame, ¿qué va a estar haciendo?
Es que yo no tomo, ellos son los que yo tomo, una gaseosita me tomo. ¿Qué va a estar haciendo en medio de los bolos el hermano o la hermana? Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque usted tiene que saber que tiene una... Al culto no se quiere entregar todo al Señor. Para el culto es que venimos pensando ahí los pasos, vean, venimos contando. A ver cuántos son, los viste, Señor. Esperando que pasen las alabanzas y los coros. Aprovechando bien el tiempo. Amén. El tiempo es decisivo ya, hermanos. Oiga lo que dice el apóstol. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora. La iglesia está dormida, hermanos. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no tiene que estar esperando que el pastor diga, vamos a hacer ayuno. No, el pueblo tiene que comenzar a decir, hermanos, hagamos ayuno, hagamos más culto, hermanos, hagamos más vigilia, gloria al Señor. Ya no la hagamos allá al mes, no, la vamos a hacer todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando ya es así, cuando ya se habla así, ya uno se pone a pensar, ¿verdad? Hermano, que tengo que ir a estudiar, hermano, que tengo que ir a trabajar. A Dios no le queremos dar el 100%. Amén, es verdad. A Dios no le queremos dar los completos. Y el tiempo ya está culminándose. Amén. El tiempo se está terminando. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? Hermanos, no vayamos a reaccionar cuando Cristo venga, hermanos. No vayamos a reaccionar cuando la trompeta ya haya sonado. No vayamos a reaccionar cuando ya todo sea tarde. Es ahora que nosotros debemos de despertar y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Vea lo que dice. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra ¿qué? Salvación. ¿Qué es lo que tiene usted, hermano? Salvación. No lo veo convencido. ¿Qué tiene usted? ¿Qué salvación. ¿Qué nuestra salvación. Salvación. Usted le ha dado salvación. Amén. ¿Y sabe cuál es esa salvación? Es la garantía que me da a mí el Espíritu Santo para cuando suene la trompeta yo me pueda levantar. Amén. Dios. El problema es que no todos se van a levantar. ¿Verdad? Dios. Ay, mamá, aunque sea desde la falda me voy a agarrar de usted. No. Ay, yo cuando vea, papá, que usted va para arriba, yo me voy a agarrar de ahí del pantalón. No. Esto es personal. Amén. Esto es que usted accione en esta noche y diga lo que estoy haciendo. ¿En qué nos pasamos más el tiempo nosotros? Mire, con esas cuestiones nos están arruinando, hermano. Y hablemos la realidad. Los teléfonos nos están arruinando nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no que pasamos más en eso que pasamos más en la computadora que leyendo la Biblia? ¡Alto! ¿Cuánto has leído la Biblia el día de hoy? Amén. Hola, ahorita que la aleluya. Hasta ahorita no. Porque cuando usted llega, por allá tira, hasta el chucho anda la Biblia, por allá atrás. Y el problema es que ni Génesis tiene ya la Biblia. Porque este libro sagrado es la misma palabra de Dios, es el verbo. Sí, amén. Este libro que está aquí no es cualquier cosa. Este libro que tenemos nosotros no es cualquier cosa. ¿Sabe dónde está nuestro futuro? En la Biblia. Sí, amén. Y un montón de hermanos comprando el diario para leer el horóscopo. ¡Tanto! Vamos a ver qué me predice el futuro. Tauro, Sagitario. Me viene un bombón nuevo. ¡Santo! Porque nosotros andamos en nuestra carnalidad. Sí, amén. El que está casado dice, ya está viejita, ya está bien gorda. Ámela, así como está. Sí, amén. Amén. El problema es que como andamos en la carnalidad, andamos... Ay, no, yo creo que me voy a poner una de las fichas de ahí de la iglesia, ¿no? ¿Cuánto? Y la ficha que no se presta para eso. Porque hoy no importa cómo, hoy billetudo y que sea viejo. Hasta canción le han hecho. Porque andamos en la carne, andamos en el espíritu.
El que anda en el Espíritu es está deseando siempre estar en la presencia de Dios. El que anda en el Espíritu es está deseando que no termine la vigilia. Sí, amén. Por eso que usted no le preguntan a qué hora comienza y a qué hora termina. Si nosotros estamos en esta noche porque sabemos que el tiempo ya está cerca. Amén. ¿Y qué nos dice Cristo en esta noche? Que despertemos. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Y esto hace una referencia cuando Cristo fue a la casa de Jairo y le dijeron, mire, mire, Jairito, le dijeron, ya se murió su hija. ¿Y qué le dijo el Señor? Vamos, vamos, Jairito. Pero Señor, dice que ya me dieron la noticia que está muerta. No, ella no está muerta, ella solo duerme. Y dice que los que estaban adentro mandó a sacar a todos y solo dejó a dos discípulos. Gloria al Señor. Y dice que, ¿por qué? Porque los que estaban ahí estaban con una fe inquebrantable, diciendo, ¿y cómo es que el Señor Jesús está diciendo que está dormida? Mire, tóquela, ya no respira, ya no tiene signos vitales. Es que el Dios tiene el poder de llamar a los que están muertos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice, ella no está muerta, ella está dormida. ¿Y qué le dijo? Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué Dios te dice en esta noche? Hijo lindo, levántate. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Levántate ya! ¡Levántate ya! ¡Ya deja de estar durmiendo ya! ¡Amén! ¡Amén! Que a veces dormimos como que somos osos. De esta vigilia, a ver cuántos van a venir con convalecencia. De esta vigilia hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, se van levantando. ¿Cuánto? Y el problema es que a dormir al culto va a venir la tarde. No, es que el que tiene el fervor del Espíritu Santo se dice, aleluya, qué bendecida estuvo el culto, ¿verdad, hermanita? ¿Qué es lo que hablan entre las hermanas? Yo me imagino que todos los que estamos acá se van a ir de cada culto, de cada vigilia, de cada culto que se hace aquí, usted se va a leer, me imagino yo. O se va murmurando. Porque para murmuradores somos buenos nosotros. Somos los número uno nosotros. Ay, no, yo creo que se le pasó la mano al hermano Mario hoy en la predicación. ¡Rato! Es que no es el hombre en sí, es la palabra que te está haciendo que recapacites, que despiertes. Si la palabra viene dura a nuestra vida, no se vaya, no se enoje con el predicador, enójese con la palabra. ¡Gloria a Dios! Y tiene que saber que no es el hombre que está hablando, es Dios que lo que quiere es que usted recapacite lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? En el corazón de Dios, ¿sabe qué es lo que quiere? Que todos los que estamos acá nos vayamos al cielo. ¡Amén! ¿Usted cree que Dios, si Él pagó, hermano, en la cruz del Calvario? Oiga, Él pagó con su sangre preciosa. Lo que Él sufrió no fue cualquier cosa, hermano. No fue cualquier hombre que murió ahí. Era el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a dar mi vida por aquella rosaria. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere, hermano? Que nosotros, como Él nos lavó con su sangre preciosa, lo que Cristo quiere, hermano, es que cuando suene la trompeta, que todos nos vayamos, hermano, pero como que no nos queremos ir. Vean que están buenos los frijoles, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos nos queremos morir? Ay, se quiere morir, ¿no? Hasta la anciana de 90, 100 años, no se quiere morir. No, tan buena la pupusita. Pero ¿sabe de qué nos tenemos que enamorar todos? No nos debemos de enamorar de los hijos, ni de la casa, ni de los carros, ni de lo que poseamos. ¿Sabe de qué nos tenemos que enamorar? De la patria celestial. Que ¡amén! ¡Gloria a Dios! Esas calles de oro, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hay promesa para la iglesia. ¡Sí, amén! Oiga lo que dice, voy terminando en esta noche el verso 12. La noche, ¿cómo está? Está avanzada. ¿Y sabe qué representa la noche? La noche donde el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Donde se mueven las huestes malignas. Pero sabe que en medio de las tinieblas
ha resplandecido luz, aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Luz en medio de las tinieblas. ¿De verdad le gusta? Amén. Somos luz en las tinieblas. Amén. Ya en las oraciones de nosotros, ya en los cultos, ya no se oyen. Señor, venga pronto, Señor. Ya no se oyen las oraciones nuestras. Ya no se oye aquel fervor. Señor, venga pronto. Señor, mira cuánta maldad hay. Señor, mire cuánto pecado hay. Señor, porque en esa colada nos podemos caer nosotros también. Es verdad, amén. Si usted cree que Satanás está contento que usted está en esta noche, en este lugar. Si Satanás de allá afuera lo está codiciando, está diciendo de esa viejita, pues la quiero comer. Porque él ya estuvo en el reino. Sí, amén. Él ya estuvo en las moradas eternas. ¿Sí o no? Sí, amén. O sea, que él sabe que es lindo ahí, ¿verdad? Sí. Por eso que en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué hay allá, hermano? Moradas. ¿Y de quién es esa? ¿De quiénes eran esas moradas? Los de sangre. Los ángeles caídos. Se rebelaron. De los ángeles que se rebelaron contra Dios. Sí, amén. O sea que Satanás sabe que ese lugar está preparado para nosotros. Amén. Y él dice, yo no voy a dejar que esa hermanita se vaya para el cielo. No. No voy a dejar. Por eso que nuestra alma estamos en constante guerra nosotros. Día y noche estamos en constante guerra. ¿Sabe por qué? En una guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Por eso que nosotros debemos de decirle a Dios, Señor, despiértame, por favor, Señor, aleluya. Despiértame, Señor, quiero levantarme ya de este sueño, Dios. Porque de ese sueño nos podemos quedar cuando Cristo venga. Pero yo no me quiero quedar. ¿Cómo dice aquel coro? Yo no me quiero quedar. El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. ¿Por qué no nos queremos quedar? Porque yo me quiero ir con ese Cristo que han prometido llevarme. Aleluya, gloria al Señor. ¡Adiós! Levantémonos, hermanos del sueño. La noche ya está avanzada. Aleluya, gloria al Señor. Viene el día en cuando va a sonar la trompeta. Aleluya. Amén. Oiga lo que dice. La noche está avanzada y se acerca. ¿Y qué es lo que dice el libro de Malaquías? Y en sus alas traerá salvación. Amén, gloria a Dios. Oiga lo que dice. Aquí hay una palabra. Oiga, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿El día cuándo? Que Cristo va a aparecer. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice? Punto y aparte. Oiga, punto y seguido. Oiga, desechemos. ¿Y qué es desechar, hermano? Repudiar. Quitar. Arrojar. ¿Y qué vamos a desechar? Las obras de las tinieblas. Amén. ¿Cómo son nuestras vestiduras espirituales? Son blancas. Por eso que el Apocalipsis dice, el que esté limpio, ¿cómo dice? El que esté limpio, ensúciese más. No, ¿cómo limpia dice? Más su vestidura. El que esté limpio, lave su vestidura. Más. Y el que es santo, dice, santifíquese más. Santifíquese todavía más. La noche está avanzada. Viene el día que Cristo va a aparecer. Pero dice, desechemos. ¿Y qué vamos a desechar? Todo aquello que se nos pega a nuestra mente, a nuestro corazón. Desechar todo aquello, rencor, contienda, envidia, hermano. Mire, yo no entiendo en las iglesias. Yo no entiendo cómo es que hay hermanos que pasan meses y meses enojados con los hermanos. ¡Tanto! Yo no entiendo cómo es que Dios va a recibir esa alabanza. Y venimos a cantar, amarte solo a ti. ¡Tanto! Y yo no sé cómo que puedes todavía alabar a Dios con ese corazón rencoroso. Si entre las hermanas hay alguna que está peleada, reconcíliese en esta noche. ¡Aleluya! O entre los hermanos. ¡Gloria a Dios! Es que yo no le he hecho nada a ella. Ella tiene que pedirme perdón a mí.
hay que buscar, aunque ella me haya ofendido, hay que buscarla. Hermanita, mire, perdóneme, yo me quiero ir con el Señor. Yo creo que todos nos queremos ir con el Señor. Amén. Así que hagamos en esta noche, reconciliémonos mejor si andamos lejos de Dios. Desechemos, oiga, y termino con esta noche, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Gloria a Dios. O sea que para llegar al reino de los cielos hay que desechar lo malo, hay que desechar constantemente la mentira, el odio, el rencor, la envidia, todo aquello, los deseos carnales, los apetitos sexuales. Hay que rechazar todo eso. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere puro para su venida. Amén. Amén. Y yo creo que le estoy hablando a una iglesia entendida. Amén. Porque la iglesia sabe que para entrar al reino de los cielos no van a ser con dos mujeres ni con dos hombres. Dios. Ni rechazados también, pues. ¡Santo! La Biblia es específica, ¿sí o no? Amén. Usted que dice que ya no me gusta esta viejita, yo creo que. Bueno, o sea, ¿no? ¿Para dónde? En esta noche nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios. Si andamos lejos de Dios, volvámonos a Dios en esta noche, hermano. Porque Cristo viene pronto. Y termino con esto. Muchos el día que Cristo venga, se van a llevar una sorpresa. Y te damos gracias porque tú eres bueno, eres grande. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Extienda su mano de poder y de misericordia, Dios. Señor, su palabra dice que necesitamos desechar las obras de la tierra. Oh Dios, límpianos por su presencia, Señor. Me bendiga esta hora que viene en esta noche con el Señor. Amén, gloria a Dios. Dios me bendiga, Dios me bendiga esta hora. Con nuestros ojos cerrados en esta noche, hay un cántico que dice: por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Cerremos nuestros ojos un momentito, adoramos al Señor. Aleluya, Señor. Grande su tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser.
No sé si alguien necesita oración, alguien está enfermo, queremos orar también en esta noche. Alguien está enfermo, queremos orar por usted. Véngase al frente, vamos a orar por usted. Alguien que necesite oración, alguien que diga, hermano, necesito oración. Estoy pasando la prueba, estoy pasando la dificultad en mi vida. Queremos orar por usted en esta noche. Queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios me ayude. Señor, glorifíquese. Bendiga a esas personas que están acá al frente, estoy escuchando, Dios. Glorifíquese, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifíquese en esta vida, Señor. Levante su manita derecha, los que están aquí al frente. Levante su manita derecha. Vamos, levante su manita. Levante su manita, dale por el Señor. Levante su mano, dale, levante su mano. Repite esta oración, Señor Jesús. Vamos, fuerte esa oración. Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones. Soy andado lejos de ti. Soy andado como el hijo pródigo. Pero en esta noche me vuelvo a ti, Señor. Señor, no quiero volver atrás. Reconozco que eres Dios. Reconozco que me haces tu hijo en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Señor, vuelvo a anotar mi nombre en el libro de la vida. Con letras imborrables, Señor. Quiero ser su hijo en esta noche. Ayúdeme, por favor. Que su gracia y su misericordia me acompañe siempre, Dios. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacer una nueva criatura, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Sí, Señor. Levante la mano en la iglesia. En la iglesia, todos los que estamos acá, los tengo en nuestras manos. Terminamos este momento. Merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz. Merece la gloria, sí, Señor, y la honra. Nadie como tú.
bueno. Amén. Bien, hermanos, es un gusto estar en este lugar, hermanos, de poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Sí, les decimos a los varones que sigan adelante. Amén. Que sigan adelante. Busquen al Señor. Los tiempos son finales ya. Amén. Les hay que buscar más al Señor. Así que yo creo que ya lo conocen. Sigan orando por esas personas. Amén. O hay que dejar de orar. No solo para la oración de ahorita. En toda oración hay que orar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quizás usted está pidiendo por su hijo que quizás es borracho. Dale la droga, dale la patilla. Pero ya Dios me lo va a traer a la iglesia. Amén. ¿Cómo? No sé. Dios tiene estrategia para él. Así que nos alegramos en esta noche y bienvenidos, hermano Cristian. Pues, amén. Es un privilegio estar bienvenidos, hermano pastor, también, ¿verdad? Que le conocemos esta noche, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, que nosotros, hermanos, nos vamos a retirar. Tenemos tratado una bendición de mañana. Pues quisiéramos quedarnos, pero llevamos un día largo. Así que es un gusto estar aquí esta noche con ustedes, hermanos. Yo les motivo a que sigamos adelante. Amén, hermanos. Amén. Dios me le bendiga en esta noche. Amén. Gloria a Dios.